nos salimos de nuestro palo de mango allá en Tapachula para estar con ustedes. Y créanme que fue un momento mágico y maravilloso. Estuvimos muy contentos. Les agradecemos a todos, Edras, a ti, a los dueños de este bonito museo. Y sobre todo al público que vino bastante, ¿no? Y que nos estuvo escuchando. Ya lo saben, amigos, la invitación cuando lleguen a Tapachula. Ahí estamos en el palo de mango. Hoy estuvimos de gala aquí, de visita aquí en Motocintla. Aquí en Casa Museo. La verdad, nos sentimos muy honrados por habernos recibido en este espacio. Mi nombre es Alberto Hilero Nieves. Soy aficionado de el significado de las palabras, de las etimologías, tanto grecolatinas como de diversas lenguas, que comparto en el espacio de Fraternidad Bajo el Palo de Mango. Y al hacerlo extensiva, el maestro Edras y el otro compañero, Hipólito, su cordial invitación fue acogida inmediatamente. Nos animamos y aquí estamos, fuimos bien recibidos. Nos emocionó inclusive que ya nos estaban esperando en las cruces. Mi nombre es Jorge Chan Rosales. Soy marino militar de profesión y escritor por convicción. Que algún día tal vez se animen a invitarme a venir a darles esa conferencia. Espero que así sea. Tendría, no me ubico en el tiempo, unos 6 años de edad, cuando papá decidió llevarme con él en uno de sus viajes, en uno de esos viajes que tanto hacía, para proveerse de mercancías con sus dunas, 2 días de aquí a acá. Al día siguiente, como de costumbre, muy por la mañana, fue mi padre por los animales, le pusieron monturas, silla de montar y arquillos, las que llevaban la carga, y comenzamos un camino que serpenteaba la montaña de bajada en una inclinación casi vertical, hasta llegar más de 2 o 3 horas después a una enorme cañada en la que fluía un pequeño río.